Buenos días, vecinos de Chañar Ladeado y toda la región. Comenzamos el quinto programa de Somos Campo TV, por aquí, por la pantalla de CL3 Cablevisión. Hoy con un programa que sigue, como el anterior, relacionado a la situación sanitaria y este coronavirus. Hemos visitado al presidente comunal, Matías Di Chiara, en su oficina para, bueno, conversar sobre las medidas que ha tomado en torno a los productores agropecuarios para poder llevar adelante la cosecha y algunas recomendaciones en general. También hablamos con el doctor Faceta sobre la situación sanitaria y los cuidados que hay que tener en pleno trabajo agropecuario. Y además conversamos también con el ingeniero Martín Ambrogio sobre el avance de esta campaña 2020. Por último, vamos a tener un recuerdo sobre la gesta de Malvinas al cumplirse el próximo jueves un nuevo aniversario. Comenzamos el programa de esta manera. En este caso tiene que ver con la resolución 288/2020 de el SENASA sobre la vacunación de fiebre aftosa 2020 y movimientos vinculados. La normativa ha dispuesto esta semana que hasta el 31 de marzo se permiten traslados desde y hacia establecimientos que no hayan cumplimentado o completado totalmente la primera campaña 2020. Reiteramos. La resolución 288/2020 del SENASA marca que hasta el 31 de marzo se permiten traslados desde y hacia establecimientos que no hayan cumplimentado o completado totalmente la primer campaña 2020 de vacunación, algo que habíamos estado hablando la semana pasada tanto con el médico veterinario Edgardo Nicolino como también con el médico veterinario Walter Maciangelo, que es el encargado de SENASA en el departamento Caseros. Bueno, esta semana ha salido esta normativa. Hasta el 31 de marzo hay tiempo para trasladar la hacienda desde y hacia establecimientos que no hayan cumplimentado todavía la vacunación. Y seguimos con información de actualidad, de ganadería relacionada a esto que está aconteciendo con la situación sanitaria por el coronavirus. Han modificado la operatoria en Liniers. El directorio del mercado de Liniers Sociedad Anónima informó que durante el periodo de cuarentena declarado según el DNU 297/2020, el mercado recibirá hacienda los días lunes para la venta del martes, los martes para la venta del miércoles y los jueves para la del viernes, en su horario habitual de las 15 horas. Según expresaron desde el mercado, esta decisión motiva a no exponer al personal innecesariamente a causa de los bajos volúmenes de ingresos de los días lunes y jueves, y en esos días no habrá actividad de ventas y se llevará a cabo tareas de mantenimiento, limpieza y desinfección de instalaciones. El directivo también reconoció que mantuvo un encuentro por videoconferencia con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, en donde también participaron Carlos Corombo, presidente del Centro de Consignatarios, y Juan Santillán, presidente de la Cámara Argentina de consignatarios de ganado. Así que han modificado la operatoria en el mercado de Liniers, medidas que se siguen tomando. Ya van varios días de este aislamiento, pero continúan tomándose medidas, sobre todo para el cuidado y la prevención. En esta etapa, en este periodo de situación sanitaria, hemos tenido que, bueno, modificar la modalidad de trabajo y vía WhatsApp le hemos realizado consultas al doctor Raúl Faceta, que nos brinda recomendaciones sobre la prevención y la higiene que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar en la cosecha. Lo compartimos. Buenas tardes, doctora, de la audiencia. Vamos a hablar un poquitito de un tema que habla todo el mundo, espero no ser cansador, que sería la prevención para evitar el contagio de esta enfermedad del coronavirus. Como Chañar Ladeado es una localidad que se nutre fundamentalmente de la labor agrícola-ganadera, vamos a enfocarlo un poquitito en los cuidados que deberían tener la gente que en este momento justamente de cosecha tienen que ir a trabajar al campo y hoy se van a juntar gente, va a haber aglomeraciones para evitar que nos contagiemos entre nosotros. Bueno, las medidas preventivas
hay que aplicarla desde el momento que uno sale de la localidad al campo, tratar de no ir grandes grupos, y ni hablar si alguno de los trabajadores o productores llegaran a tener algún síntoma como fiebre, resfrío, dolor de garganta, todas esas cosas que ustedes ya han escuchado. En ese caso, obviamente, tiene que abstenerse y tiene que consultar al sistema de salud. Vamos a suponer que entonces que son todas personas sanas, que a veces hay algunos asintomáticos que pueden llegar a transmitir el virus. Vamos a tomar las medidas para evitar que esto sea factible. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Como dijimos, estar a una distancia prudencial, vuelvo a reiterar, son 2 metros, como se dice en todos lados. Por lo tanto, las medidas que podemos tomar en el campo es no compartir la cabina de la cosechadora, ni el tractor, ni del camión, ni de ningún vehículo. La espera de los camioneros en el campo debe hacerse arriba del camión hasta el momento de cargar o recibir las instrucciones necesarias. Las comunicaciones deben hacerse a viva voz, al aire libre, a una distancia correspondiente, como hemos dicho, ya sea entre los trabajadores, el productor o quien sea. Además, tratar de coordinar los ingresos, los egresos de los camiones para evitar aglomeraciones. Y desde ya que esto que le voy a decir ahora no haría falta ni que lo diga, ¿cierto? No compartir mates, no compartir elementos de higiene o de comida, como ser vasos, cubiertos, platos, gaseosa en pico, en fin. Nada que pudiera transmitir el coronavirus. Además de no compartir el mate y los utensilios de higiene y de comida, digamos, tampoco compartir otros elementos como podrían llegar a ser los teléfonos. Si tenés que hablar un teléfono, cada uno que lo haga del suyo. No compartirlo porque estamos tocando y podemos transmitir el coronavirus. Bueno, de más está decir que hay leyes y decretos que se han dictado últimamente que tienden a proteger a algunos productores, a algunos trabajadores rurales, como ser las personas mayores de 60 años, o bien los que tienen alguna patología previa que lo pueden hacer más susceptible de presentar complicaciones en caso de contagiarse. Esa gente, bueno, está protegido por el Estado, que hay subvenciones, que eso lo pueden consultar en la página del Ministerio o en la prensa. Todos los días sale algo nuevo al respecto. Si algún trabajador o alguna de las personas que están relacionadas con la actividad agrícola ganadera llegaran a presentar síntomas como los que hemos mencionado, desde ya que tienen que consultar con su médico. No nos olvidemos que, aparte del coronavirus, ¿cierto?, la gente del campo está expuesta a otro tipo de patología, como ser el dengue. Si bien no tenemos casos autóctonos acá en Chañar Ladeado, puede estar el mosquito presente, y si hay alguna persona con dengue, puede llegar a transmitirse la enfermedad. ¿Dónde puede haber una persona con dengue? Y por ahí a veces camioneros que vienen de otras localidades a trabajar aquí y no sabemos realmente si pueden estar contaminados o no. Entonces también habría que usar repelente y esas cosas para evitar las picaduras de mosquitos. Bueno, para finalizar esta entrevista, primero quiero aclarar que no soy médico epidemiólogo. Todo lo que puedo volcarle es decir de una manera fácil algunas cosas que hay que hacer. Las disposiciones están perfectamente explicitadas en las páginas tanto del Ministerio de Salud de la Nación como el de la provincia. Y a las personas, tanto que trabajan en el campo como a las personas que viven en la localidad, hay que cumplir con la cuarentena, porque es la única forma que puede llegar a disminuir la cantidad de contagios y sus complicaciones. Hagamos caso, es un esfuerzo, y bueno, después sigamos todas las instrucciones que nos den desde el Ministerio. En algún momento esta cuarentena se va a levantar, esperemos que sea pronto. En la primera semana de cuarentena el agro cosechó 1 millón de hectáreas, pero mandó 40% menos de camiones al puerto. Ya ha pasado una semana de cuarentena forzada por el coronavirus y la ola de nervios que provoca en todos los sistemas sanitarios del mundo. En ese lapso se inició a las 0 horas del día viernes 20, el sector agrícola
pudo seguir trabajando y logró cosechar 1 millón de hectáreas de granos de las más de 30 millones implantadas para esta campaña, pero no logró mantener su ritmo habitual de envíos de granos a los puertos, donde la cantidad de camiones se redujo un 40% respecto a los niveles del año pasado. El dato del avance de la cosecha surgió del panorama agrícola semanal elaborado por el equipo de estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ayudados por las buenas condiciones climáticas y a pesar de las restricciones a los movimientos de camiones en muchas zonas, los productores cosecharon esta primera semana de cuarentena un 15% más de la superficie que el promedio de los últimos 5 años. Le metieron bastante firme en poco tiempo. Esta mayor velocidad de cosecha no se compadeció con el ingreso de camiones a los puertos graneleros, que se derrumbó cerca del 40% si se compara con lo sucedido en la misma semana del año anterior. En aquella ocasión habían ingresado a todos los puertos cereales del país, Gran Rosario, Dársena de Buenos Aires y Entre Ríos, Necochea y Bahía Blanca, un total de 32.400 camiones y en esta cuarentena ese ingreso se redujo a 20.500. Según la Bolsa en su informe, la cosecha hasta este jueves, a pesar del coronavirus, comenzó a cobrar impulso a la soja y la recolección cobró fluidez en la región núcleo norte, donde se ha recolectado más del 20% del área apta en los lotes de primera. También se registraron avances en las regiones centro-norte y sur de Córdoba y núcleo sur. Lamentablemente, en este trabajo preliminar, los rendimientos registrados se ubican próximos o incluso por debajo de las expectativas iniciales y en paralelo continúan cayendo las perspectivas de rindes en lotes de segunda como consecuencia del golpe de calor y la ausencia de lluvias en diferentes periodos del ciclo de cultivo, según indicaron especialistas que ahora tienen una proyección de producción de 52 millones de toneladas, al menos 2 millones menos que hace un mes atrás lo que se estaba previniendo. Continuando con esta modalidad de videos enviados a través de WhatsApp, trabajando y optimizando los recursos de la mejor manera, también le pedimos opinión al ingeniero agrónomo Martín Ambrogio sobre este avance de cosecha que brevemente lo describe de esta manera. Con respecto a la pregunta sobre el avance de cosecha en nuestra zona, en un año tan atípico como el que estamos teniendo, frente a una pandemia que estamos sufriendo en nuestro país y lo están sufriendo en el resto de los países del mundo, lentamente y como podemos, las cosechas están avanzando. En nuestra zona se está avanzando con la cosecha de soja de primera. Sobre todo los grupos 3 y los grupos 4 más cortos ya han sido recolectados con rendimientos favorables en su mayoría. Podríamos decir que muchos lotes han tenido algunos escapes de malezas debido a las faltas de lluvias en el mes de noviembre que no han favorecido al buen funcionamiento de los herbicidas preemergentes, con lo cual hubo escapes de malezas que fueron difíciles de controlar durante el verano. Con respecto a maíz, también se han cosechado varios lotes con rendimientos muy buenos, que han pasado los 12.000 o 13.000 kilos. Y en general creo que el resto de lotes que faltan por recolectar también van a tener rendimientos favorables. CIA Agroindustria, red de franquicias de repuestos agrícolas y herramientas. Más de 10 años de trayectoria comercializando repuestos para cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras, herramientas eléctricas, neumáticas CIA batería, motoimplementos para bosque, jardín y construcción, seguridad e insumos para la industria, rodamientos, filtros y lubricantes. Somos distribuidores oficiales de marcas líderes: SKF, Total, Fleetward, TerraTrak, Arag, Husqvarna, Bremen, UMI, Tromen, Poulan Pro. Para conocer todas nuestras novedades y promociones, seguinos en Facebook e Instagram. CIA Agroindustria, teléfono 03468-483-221, WhatsApp 3468-562973, email ventas@ciaagroindustria.com. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Nutricef, nutrición animal.
Nos especializamos en la elaboración y venta de alimentos balanceados, concentrados, núcleos vitamínicos minerales y premezclas para las especies. Equina, vacuna, porcina y avícola. Entrega a campo en bolsas, big bags o a granel. Estamos junto al productor, con el seguimiento profesional de médicos veterinarios y nutricionistas. Acompañamos con el servicio de muestreo y análisis de agua y materias primas. Una empresa de Biogroup SRL. Contactos: César Ferrero, 03468-1551-9400. Daniel Saninovic, 03468-1554-1147. Mail: nutricef@gmail.com. Ruta 93 y Avenida San Martín. Chañar Ladeado. Estación Goodweight, de Carla Albanesi. Empresa de viajes y turismo. Destinos nacionales e internacionales. Vuelos, trenes, cruceros, circuitos, paquetes y excursiones. Asistencia al viajero. Hacé tu consulta al teléfono 03465-1565-0568. Verabebú, Estación Goodweight, tu punto de partida. Edgardo Nicolino, Clínica Veterinaria Amanecer. Clínica de grandes y pequeños animales, cirugía, farmacia veterinaria, asesoramiento técnico, nutrición animal, talabartería. Facilitación en gestión de empresas agropecuarias. Teléfono 03468-483-342. Celular 03468-1556-4054. Email ehnicolino@futurnet.com.ar. Ahora te esperamos en nuestro nuevo local de Lisandro de la Torre 385. Chalbif, compra y venta de hacienda, negocios cárnicos, exportación y consumo interno. Oficinas en Chañar Ladeado, 9 de julio 512, local 6 y 7 de Galería Chañar. En Rosario, Richieri 1152, primer piso, oficina 3, celular 3464-512612 y 1162-264059. Chalbif, Hacienda Premium. En este caso tiene que ver con una nota legislativa. José Ruiz Aragón es el nuevo presidente de la Comisión de Agricultura. A través de una resolución de masa quedaron conformadas todas las comisiones en la Cámara de Diputados. En una medida excepcional, justificada por la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus, fueron designados los presidentes y miembros de 36 comisiones. Las 10 restantes ya habían tenido su reunión constitutiva. Casi la totalidad de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados quedaron conformadas a través de esta resolución que firmó el presidente del cuerpo, Sergio Massa. En los primeros meses de este año, solo 10 comisiones pudieron cumplimentar con lo dispuesto en el reglamento interno sobre la designación de autoridades y puesta en marcha de las comisiones. Estas fueron Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Finanzas, Previsión y Seguridad Social, Peticiones, Poderes y Reglamentos, Acción Social y Salud, Legislación Penal, Educación, Familia, Niñez y Juventudes, y Mujeres y Diversidad, y quedaba la de Agricultura y Ganadería. En esta resolución 614 que firmó el 19 de marzo y se conoció este jueves, Massa argumentó que la evolución de la situación sanitaria del público y notorio conocimiento exigen que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes necesarias para el funcionamiento de este honorable cuerpo. El Frente de Todos se ha quedado con un total de 23 comisiones, el interbloque de Juntos por el Cambio 21, y la restante fue para el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. Vamos a leer cómo ha quedado conformada esta Comisión de Agricultura y Ganadería, que, como les decía, ha sido dada a conocer el pasado jueves. Presidente, como les dije en el titular, José Ruiz Aragón, del Frente de Todos. Vicepresidente primero, Pablo Torello, del PRO. Vicepresidente segundo, María Graciela Parola, del Frente de Todos. Héctor Bárbaro es el secretario del Frente de Todos, el segundo secretario Javier Campos, del ARI, el tercer secretario Fabio Ketglas, de la UCR, y el cuarto secretario Luis Gustavo Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social, quien fuera ministro de la Producción bajo el mandato del gobernador Bonfatti. Así ha quedado
conformada esta Comisión de Agricultura, que, bueno, reitero una vez más, como ya se los había dicho, esto ha sido dado a conocer el pasado jueves. Esta semana nos hemos podido acercar a la comuna de Chañar Ladeado para hablar con el presidente comunal sobre las diferentes medidas que ha tomado con respecto al sector agropecuario y a los trabajos de la cosecha, y también para que nos brinde algunas recomendaciones a tener en cuenta de aquí en más. Matías, bueno, vinimos a visitarte, la primera nota del año en una situación, bueno, no para nada agradable, pero bueno, un ratito la idea era que, bueno, nos cuentes un poquito las medidas que se tomaron referidas al sector agropecuario y, bueno, los cuidados por ahí que recomendás para los productores. Bueno, desde la comuna, obviamente que la realidad y la idea de todo esto es movilizar la menor cantidad de gente posible, ¿no? Porque es la manera en la cual este virus se transmite. Entonces, bueno, ni bien surgió todo esto, decidimos darle prioridad a tres sectores en la comuna. Bueno, uno es lo que es la parte de recolección de residuos y corte de pasto, porque recolectar los residuos hay que hacerlo sí o sí, y llevar adelante el tratamiento de los residuos también, porque es obligación. Y el corte de pasto por el hecho de la cuestión sanitaria sobre el dengue también, que es estamos en una zona donde, bueno, tenemos el mosquito que puede llegar a infectar. Y otra de las prioridades que se le dio fue, seguir manteniendo el arreglo de caminos rurales, por el hecho de que, bueno, creemos que lo mejor que puede llegar a pasar es que la cosecha se realice en los tiempos correspondientes y lo más rápido posible, ¿no? Como para, una vez terminar la campaña, volver a guardarnos en nuestras casas y bueno, de esta manera seguir colaborando en la no proliferación del virus. Así que, bueno, se está llevando adelante permisos excepcionales en todo lo que tenga que ver con el rubro de campo. Por ejemplo, si se le rompe alguna maquinaria o algo por el estilo, ubicar puntualmente a quien lleva adelante esos trabajos, abrirlo para ese productor, se termina de reparar, bueno, y se vuelven a cerrar, y de darle también permiso a la gente que vende insumos, ¿no? Agrícola. Cosa que la campaña, vuelvo a repetir, se lleve adelante con total normalidad, que tratemos de hacerla lo más rápido posible, y siempre y cuando tomando las medidas extremas de seguridad, ¿no? Porque acá la realidad es que se podría hacer más cosas, pero el problema es que por ahí no tomamos ciertas medidas que son las que llevan adelante que se propague este virus, que es un virus altamente contagioso, ¿no? Así que, bueno, pedir a toda la población del campo, de los trabajos rurales, que por favor se cuiden, que lleven adelante todas las medidas de seguridad, que lleven desinfectante constantemente con ustedes, que si vienen camiones de otro lado, que por favor no se bajen de las cabinas de los camiones y que las descargas, bueno, se hagan de forma segura. Y bueno, seguir trabajando de esta manera y esperar que termine para volver a cada uno estar en su casa. Has tenido reuniones con la gente del centro de camioneros, con distintos productores, hay digamos un diálogo fluido y obviamente todos tirando para el mismo lado. Sí, en realidad tratamos de no hacer reuniones porque la realidad es que las reuniones llevan a esto, llevan a la propagación de esto, así que tratar de siempre vía telefónica, o sea, que sea a distancia, ¿no? Y sí, estoy hablando con, bueno, hablamos con la gente de la sociedad rural, con centro camioneros, con respecto, bueno, a los camiones, si bien hay el decreto presidencial da libre transitabilidad a todos los camiones, nuestra recomendación es que si por el momento, por estos días, se puede guardar la cosecha en el campo, mejor, y si por caso de fuerza mayor tienen que viajar a puerto, que lo hagan con todas las medidas de seguridad extremas, para que, bueno, no se enferme nadie ni tampoco propagan el virus y que lo traigan a nuestra localidad, ¿no?
Pero bueno, dentro de todo nosotros estamos tomando también algunas medidas en ese sentido, donde bueno, los camiones no permitimos que ingresen al pueblo, que se traten cualquier problema que haya, que se trate de solucionar fuera de los límites del pueblo, siempre y cuando bueno, no sea algún caso excepcional de alguna rotura, que tengan que ingresar, ingresan acompañados por personal policial o guardia urbana, bueno, se lleva al lugar de reparación y se retira el camión enseguida. Pero bueno, son medidas excepcionales que tienen que por ahí solicitar algún permiso, tanto en la policía o acá en la comuna. Así que bueno, la idea es eso. Yo creo que acá lo que necesitamos es prácticamente la colaboración de todos. Ya las medidas están dictadas, no hace falta explicar más nada. Creo que las medidas de seguridad las sabemos todos. Entonces, bueno, necesitamos que la gente las cumpla, nada más que eso. Si la gente las cumple, vamos a estar teniendo, digamos, la epidemia, pero en niveles razonables, en cuestiones de que no saturemos la salud pública. Esto quiero aclararlo porque estoy teniendo reuniones con distintos efectores de salud de nuestra zona para armar los protocolos en caso de que algo suceda. Y bueno, la realidad es que este virus no detecta ni raza, ni religión, ni posición económica. Acá vamos todos al mismo lugar y por orden de llegada. Entonces, la realidad es que tenemos que cumplir eso como para que a donde tengamos que ir tengamos lugar si es que necesitamos ir. Esa es la única realidad. Y bueno, tenemos que colaborar todos y prestar mucha atención todos para poder hablar de esa curva que tanto hablan, se achate lo máximo posible. Ha arrojado un informe regional de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires más indicadores que demuestran la sustentabilidad de la agricultura argentina. Un nuevo trabajo regional del Departamento de Investigación y Prospectiva de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en base a registros entre la campaña 14 y 15 y 18-19, analiza que viene en una mejora progresiva los indicadores que muestran un nuevo capítulo para la agricultura de la conservación en Argentina. Los indicadores cultivos de cobertura, esta tecnología de procesos, está en pleno auge y está siendo adoptada para el manejo de un problema grave que son las malezas. Sin embargo, sus beneficios e implicancias agronómicas se van conociendo con cada nueva campaña. De acuerdo a los datos de la Bolsa, en las campañas 18-19, un 13% de productores realizó cultivos de cobertura a nivel nacional, un registro que aumentó por 3 en 4 campañas. En 2014-2015 era del 4%, y a nivel de la región se encuentran valores superiores en el NOA, NEA, Entre Ríos, San Luis y sur de Córdoba. Lo que respecta a la siembra directa, está siendo ampliamente adoptada y difundida en la producción de cultivos extensivos de Argentina. Hace 9 años que no se registra un valor nacional por debajo del 90%. Con respecto a la rotación de cultivos, la participación de las gramíneas dentro de la rotación también crece. Este valor subió al 33%, perdón, del 33% al 41% entre las campañas 2014 y 2015 a la 2018-2019. Esto significó un traslado del área de soja del 8% hacia el maíz y el trigo principalmente. Hay zonas como el sudeste de Buenos Aires, sur de La Pampa y San Luis que alcanzaron el 55% de los sembrados con gramíneas. Por su parte, el muestreo de suelos, su adhesión muestra una tendencia positiva entre las campañas 2014-2015 y 2018-2019. Prácticamente se ha duplicado, pasando de un 10% a un 19%. Respecto a las regiones, se destaca hacia el sur de Buenos Aires para trigo y cebada, mientras que en otras se hace preferentemente para maíz. La aplicación variable del insumo, una de las tecnologías asociadas a las prácticas sustentables que también viene en aumento, trata de la aplicación variable de herbicidas, fertilizantes y semillas. A nivel nacional, la aplicación variable fue adoptada por un 10% de productores en la pasada campaña, pero lo importante es que su uso viene mostrando un crecimiento sostenido. Por último, la fertilización.
nitrogenada en maíz mostró un aumento gradual, pasando de 55 a 65 kilos por hectárea de promedio, y por su parte, la fertilización fosfatada en soja prácticamente no ha mostrado variaciones durante los últimos años a nivel nacional y se mantiene en los 10 kilos de fósforo por hectárea. Este es un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, indicando la sustentabilidad de la agricultura argentina en aumento. El 30 y Marta Rosa, Transporte de Hacienda. Más de una década priorizando el bienestar animal y garantizando la confianza a nuestros clientes. Disponemos de jaulas simples, dobles y triple piso. Teléfono 3468-483381 y 3468-435-697. Urquiza 534, Chañar Ladeado. Veterinaria El Raigón, 30 años junto al productor. Servicio técnico profesional a cargo del doctor Dardo Tildo Fiornovelli. Alimentos balanceados, concentrados y premezclas, elaborados por Bioter Nutrición Animal en toda la línea de cerdos, bovinos y aves. Seguimiento personalizado de los técnicos nutricionales de Bioter S.A., sumado al laboratorio Biolab de diagnóstico de insumos sin costo. Teléfonos 3468-435-074 y 3468-597-230. Email elraigon@gmail.com. Moreno 319, Chañar Ladeado. Comuna de Verabebú, la comuna de todos. Gestión 2020. Estudio del Río Fernández. Más de 30 años brindando soluciones de negocios para pymes, empresas de familia y empresas agropecuarias. Conozca nuestros servicios en nuestra página web www.delriofernandez.com.ar o comuníquese al 3468-481332. Consultora Ganadera CMA. Brindamos soluciones a la ganadería, contemplando toda la cadena de la producción de carne, del campo a la góndola, asesoramiento integral, venta de insumos, capacitación de personal. Somos representantes en la región de BT Pro, del Laboratorio Zoetis. Encontranos en Facebook e Instagram como Consultora CMA. Sitio web www.consultoracma.com.ar. En Chañar Ladeado, Ruta Provincial 93, entre Italia y San Martín. En Tintina, Santiago del Estero, San Martín al 200. Quiero aclarar que, bueno, me siento muy feliz por haber completado esto, porque la verdad que fue mucho trabajo desde la Comisión Comunal haber logrado, pero más feliz me hace sentir el hecho de que 22 familias puedan tener su casa propia. Los protagonistas no somos nosotros, no son las viviendas, creo que los protagonistas del día de hoy son las 22 familias que hoy van a tener su casa. Así que bueno, muchas gracias por venir. Hace 3 años dialogábamos con el veterano de guerra de nuestra localidad, Héctor Sergio Urbieta, a quien aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, y me pareció oportuno porque el próximo jueves se va a cumplir un nuevo aniversario del 2 de abril, la gesta de Malvinas. Quiero compartir la nota que hacíamos en la Plaza 25 de Mayo hace un tiempo atrás, y con esto mi recuerdo y mi homenaje para todos los veteranos de guerra. Bueno, Héctor, estamos cerca de una fecha muy especial.
para compartir tus vivencias, tu historia, esta historia de vida que te ha tocado. Para empezar a la charla, bueno, me gustaría que me cuentes un poco tus días previos a aquel 2 de abril de 1982 y bueno, cómo se da tu llegada a las islas. Bueno, es volver a repetir tantas veces la historia, ¿no? Muchos la conocen. Yo voy a tratar de ser breve. Era soldado, cumplía con el servicio militar. Y una mañana, estando de guardia, yo empiezo a sentir festejos, bombas, caravanas en la ciudad. Y al rato nos enteramos que Argentina había recuperado las Islas Malvinas. Yo también fui uno de los argentinos que se alegró, que vitoreaba, que saltaba de alegría y apoyaba y me alegraba de lo que estaba pasando, sin imaginarme que en unos días iba a estar en una guerra. Ese fue mi comienzo antes de ir allá. Bueno, Héctor, sí, imagino, bueno, el clima de euforia, el juntarse con todos los nuevos compañeros también. Bueno, ¿cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo fue instalarse? ¿En qué sector te tocó estar? Bueno, cuando después de haberse tomado las Islas Malvinas, nuestro batallón se alista, se prepara con todo el material bélico para cubrir la frontera con Chile en Río Turbio. Así que el 14 o 15 de abril salimos de nuestro regimiento, cargamos todo el material pesado en tren. Nosotros viajamos junto a ese material hasta Paraná y en Paraná subimos a un avión hasta Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia nos alojamos en un liceo, en un batallón, esperando el tren que traía todo el material pesado, tanques, camiones, municiones, cañones. Y cuando llegó ese material empezamos a viajar hacia el sur, más al sur. Se hacía todo el movimiento de noche, amanecía y se tiraba toda la banquina, se cubría, se camuflaba para que los satélites no detectaran nuestro movimiento. Una noche en Puerto San Julián recibimos la noticia de volvernos con todo el material pesado a Puerto Deseado. Ahí fue cargado en un buque todos nuestros cañones, todo el material bélico, y las tropas nos dirigimos a Comodoro Rivadavia. Era un domingo 25 de abril y en el aeropuerto nos suben a un avión y nos llevan a Malvinas. Y nuestra compañía, más o menos de 190 hombres, se dividió en 5 o 6 sectores en distintos lugares de las islas. Yo, por ejemplo, fui con un grupo donde no deberíamos haber entrado en combate. Mi misión era apoyo logístico, es decir, estar en la carga de buques y aviones. En todos lugares de trabajo debía estar el grupo donde yo estaba. Y así transcurrió mi día en Malvinas hasta que caímos prisionero. Héctor, ¿cómo era el día a día? ¿Cómo eran obviamente, imagino muchísimas cosas y sensaciones por la cabeza. ¿Qué se cruzaba día a día? Obviamente le extrañaban la familia, los afectos, pero ¿qué otras cosas pensaban en el momento mismo, ¿no? Mientras transcurrían los sucesos. El día a día, despertamos
y nos dimos cuenta que realmente estábamos viviendo una realidad cuando cayó la primer bomba el 1 de mayo. Cuando nos despertamos y la onda expansiva de esas bombas nos sacaban de nuestra carpa, ahí nos dimos cuenta que llegaron, que empezaron a atacar. Empezamos a ver nuestros primeros muertos, heridos, y disculpame, pero hay tanto por contar, hay tanto de qué hablar, se me mezcla todo. Nosotros, a partir del mes que estábamos en Malvinas, empezamos a sufrir hambre. El frío, por supuesto. Yo vengo de una tierra, Corrientes, que nunca hizo un frío menor a 0 grados bajo cero. Allá, el primer día cuando llegamos, ya sentimos 10 grados bajo cero y se fue incrementando con el correr de los días. Pero uno se va acostumbrando. Este clima que vos tenés ahora es el de todos los días en Malvinas. Por ahí voy a volver acá, a ver, salgo de Malvinas y te cuento que nosotros, los veteranos de guerra, para todos los 2 de abril normalmente tenemos este clima, y a veces entiendo que la tecnología de un equipo de audio no puede mojarse, pero es por eso que nosotros a veces aceptamos que hagan el acto en un salón y que nos movamos para allá. Pero a veces qué gusto nos da a nosotros estar en un acto y con una llovizna, porque nosotros durante 2 meses vivíamos así. Una vez, por ejemplo, en Viamonte, en un acto, estábamos, había mucha gente, muchos veteranos, y justamente me tocó decir unas palabras. Y empezó a llover y la gente empezó a retirarse, y yo con picardía, con ironía, comentaba que nosotros en Malvina teníamos todos los días esto, lluvia, y no nos podíamos ir de ese lugar. Entonces la gente empezaba a volver, y es la realidad. Nosotros 2 meses vivíamos mojados, salía un rato el sol y volvía a llover. Ese era el clima, así, nublado como este. Héctor, la verdad que cada cosa que me contás, bueno, me apasiona, porque soy esta causa me moviliza mucho. Por ahí, bueno, no es lindo hablar de los momentos malos, pero bueno, quisiera saber el trato cuando caen prisioneros, cuando todo termina, cómo los han tratado los ingleses, cómo fue el regreso al país. Mirá, al continente, sí. El trato cuando caigo prisionero, yo te puedo asegurar que fue el mejor. Los ingleses son unos señores. Manejan códigos. Nosotros fuimos bien tratados. La mayoría de los veteranos de Malvinas te van a decir lo mismo. Quizás fuimos un poco maltratados por nuestros superiores. En mi caso personal, es largo de contar, no lo voy a contar ahora, pero muchos saben. Y después, el veterano de guerra se ha sentido maltratado por la sociedad, por el olvido, por el que nos ignoren. Yo siempre lo digo,
y hablo por la mayoría de mis compañeros, nosotros fuimos metidos al país por la puerta de atrás, fuimos escondidos. Hasta el día de hoy, 35 años de la gesta de Malvina, nosotros no hemos tenido un recibimiento especial donde convoquen a todos los veteranos de Argentina a un punto del país, Córdoba, Buenos Aires o donde sea, para un gran desfile. Hasta el día de hoy. Y si yo el 2 de abril voy a tener un acto, es porque ustedes, presidente comunal, vos como organizador, pensaron en que hay que hacer un acto. Y en otro lugar donde no se mueve una institución comunal, los veteranos organizan su acto. Los veteranos organizan su vigilia. Pero no hay... me siento dolido porque no hay de parte de la nación algo grande para reunir a todos. Cada uno en su punto va haciendo su pequeño homenaje. Y a veces muchos de los veteranos, hoy más de 600 hombres se han suicidado porque no aguantaron este olvido. A pesar de que hoy como veterano de guerra, yo me siento más apapachado, mimado por la sociedad. Nos sentimos más reconocidos. Pero ¿cuánto pasó? Y falta todavía. Falta muchísimo. Yo agradezco a vos, a la sociedad, que bueno, yo el domingo voy a tener un homenaje, un acto. Héctor, para cerrar la entrevista, sé que bueno, obviamente es una pregunta a lo mejor un poco sentimental, pero me gustaría saber, preguntarte, ¿qué significan para vos las Islas Malvinas? Las Islas Malvinas, para un veterano de guerra, es todo. Vivo por ellas y vivo orgulloso. Por ahí yo digo, soy un bendecido por Dios y la patria por haber sido elegido para ir ahí, para haber ido a defenderla, a luchar por ella. Yo me siento orgulloso. Para mí, hasta el día que yo me vaya de esta tierra, voy a seguir hablando de ella. En las escuelas, la gente debe saber. Sufrimos una desmalvinización y nosotros quedamos para transmitirle a la sociedad qué es lo que pasamos allá, qué es lo que pasó. Vos sabés que a veces cuando empiezo a disertar en un colegio, les cuento que 30 años más, van a pasar y después de ahí en más yo no creo que haya un veterano, un protagonista de esta historia que quede personalmente. Y ya esa historia va a ser contada por libros, por maestras. Entonces, hoy nosotros tenemos que aprovechar el que puede transmitir de contarle a la gente, a la sociedad, a las nuevas generaciones, qué es lo que fue. Yo me brindo con todo gusto a los colegios. Hoy cuando me hablaste de si podíamos hacer una pequeña nota, acá estoy, porque la gente debe saber. Héctor, bueno, sos un verdadero orgullo para nuestro pueblo, para nuestro país, y bueno, me alegra mucho que hayamos estado conversando. Gracias. Después de un domingo bravo que se voló con el viento, llegó lunes a la escuela cansado y con mucho sueño. ¿Cómo se pasan los días que ya casi ni lo siento? Se defleca la semana, otra más, sin más remiendo. Suena el timbre y más de cuatro le corre carrera al tiempo.
Porque aquel que llega tarde es media falta de arresto y será una falta entera para el que se quedó durmiendo. El estudio necesario está para ser barrendero y hay que cuerpearle de entrada, que si no se pone feo. Forman fila y la bandera se confunde con el cielo y le canta por ser criolla. El alumnado completa un canto de patriotismo, acunado dentro del pecho. Después saludo a los profesores y derechito para adentro. Alza el tono el profesor y a la vez se pone serio. Hoy es lunes 3 de abril, tenían un deber, lo han hecho. A ver, Marcelo Gutiérrez, pasaca al frente y léelo. Se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro, con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria, y grito viva la patria como un homenaje a ellos. El profesor felicita, se sienta el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje va leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento. A ver, Gustavo Maciel, mostranos qué es lo que has hecho. Queda callado el muchacho, hijo de padres tamberos, y responde a la insistencia: yo no hice nada, maestro. Hay un silencio de tumba. Pero Maciel, ¿qué me ha hecho? Si no hizo los deberes, una falta de respeto. Yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto, y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo. Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos. Cae un uno en la libreta que le duele hasta al maestro, y al verlo llorar se acerca para ofrecerle consuelo. ¿Por qué no hiciste el deber? Contestá, séme sincero. Y le responde el muchacho entre sollozo y lamento: Allá en las islas, señor, yo tengo un hermano muerto. Se fue a defender la patria y todavía lo espero. El profesor, sorprendido, lo miraba boquiabierto y solo atinó a decir: ¿por qué no me lo dijeron? Caminó hasta donde el niño, le dio un abrazo y un beso, se volvió para el escritorio, borró el uno que había puesto y al retirarse se oía: ¿por qué no me lo dijeron? La bandera media hasta eternamente de duelo busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto. Yo sé bien de que no es justo que uno le robe en el suelo, pero no es justo tampoco hacerse matar por ello. Nunca olvidemos que el fin no justifica los medios. Vaya estos versos sencillos para los chicos que murieron, inocentes criaturas como el Maciel de mi pueblo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro, con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria como un homenaje a ellos. Hemos llegado al final de una nueva edición de Somos Campo TV. Quiero agradecerles por haberme estado acompañando en el programa de hoy. Los esperamos, como todas las semanas, el próximo martes aquí por Canal 2 en CL3 Cablevisión.